Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al señor jefe de gabinete, Marcos Peña. Mire, la verdad que tengo que celebrar la oportunidad de poder contrastar con su sentimiento de orgullo de ser partícipe de un gobierno que nos habla de un país que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa a la gran mayoría de los argentinos. Usted es parte de un gobierno que ha condenado al hambre, a la miseria, a la desocupación, a la pérdida del poder adquisitivo del salario a la mayoría de los trabajadores y dice sentirse orgulloso. Créame que yo me siento muy orgullosa de poder decirle que soy parte de un espacio político que ha presentado la más férrea oposición a las políticas que ustedes han llevado adelante. Pero además quiero decirles que la democracia argentina, a lo largo de estos años, había logrado tres consensos básicos entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y nuestra sociedad. Y estos se referían a la política de derechos humanos, a los reclamos de soberanía sobre Malvinas y a la taxativa separación entre las funciones de defensa nacional y seguridad interior. Pero el gobierno nacional, del que usted es parte y al que representa, desde el inicio de su gestión, se ha empeñado en atravesar estos consensos, como cuando, por ejemplo, nos proponían el 2x1, en aquellos acuerdos secretos entre Malcorra y el gobierno inglés, cuando decidieron no plantear la cuestión de soberanía, y ahora cuando proponen la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, abriendo la puerta a una peligrosa militarización de nuestro territorio. Y ya dan cuenta las informaciones del día de la fecha del desplazamiento de los efectivos de seguridad hacia las zonas de frontera. Es muy ambiguo el decreto firmado por el presidente de la Nación. A mí me gustaría, señor jefe de gabinete, que usted nos pueda explicar cuáles van a ser las competencias que van a tener las Fuerzas Armadas. Porque, hasta donde entendemos, este decreto le asigna solapadamente funciones que la ley le prohibía para intervenir a las Fuerzas Armadas anteriormente. La intervención en puntos estratégicos, aguas, fronteras específicamente. Así que me gustaría que nos pueda contestar esto. Pero también le quiero comentar mi preocupación como integrante, como secretaria de la comisión bicameral que tiene que elegir al defensor de niños, niñas y adolescentes, que estamos, y esto es un planteo recurrente, claramente lo he escuchado acá de todos los que me antecedieron en el uso de la palabra, muy preocupados con el impacto del decreto 702/2018. Catamarca tiene una zona, una asignación por zona, el departamento Antofagasta de la Sierra. Esto seguramente viene a consolidar y profundizar una situación de vulnerabilidad en los niños y niñas de nuestro país. Hay cifras que no quedan absolutamente claras. Algunos hablan de 100.000 chicos, niños y niñas de nuestro país que van a estar afectados por esta medida. Otros pensamos que son muchísimos más. Yo quisiera saber si el gobierno nacional ha evaluado el impacto de esta medida, que nos digan cuál es la evaluación que ustedes han hecho sobre este tema. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señora diputada.